Luego de varios días de mantenernos completamente con la duda, Andrea Legarreta reaparece. ¿Acaso su salud ya mejoró? Con esta publicación Andrea Legarreta nos deja más tranquilos, ya que en las últimas semanas se había dado a conocer que Andrea Legarreta no estaba muy bien de salud. Entérate en este video de toda la noticia. Además, quédate al final del video para que veas cómo en plena recuperación esta conductora compartió una fotografía de hace 30 años. ¿Físicamente seguirá estando igual o se nota que han pasado los añitos? No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Mejor que nunca, Andrea Legarreta regresó a sus redes sociales después de que casi andábamos con el Jesús en la boca. De saber qué es lo que le había pasado a Andrea Legarreta y cómo seguía en su salud, Andrea Legarreta ya nos dio un respiro. Esta conductora ha tenido unos días muy difíciles, pues a finales del mes de agosto se dio a conocer que la conductora del programa Hoy se había contagiado del malestar que ha estado afectando a México y al mundo entero. Algo que por supuesto mortificó demasiado a los televidentes, ya que no solamente Andrea Legarreta tenía este padecimiento, sino que toda su familia. Ahora, después de casi 12 días de estar en aislamiento y de que hasta fue llevada al hospital, finalmente pudimos verla resplandeciente. Hace un par de horas la conductora del programa Hoy compartió una fotografía en su cuenta de Instagram, en donde luce un preciosísimo vestido largo color rosa. Con el cabello sueltecito, nos deja ver esa actitud que tanto nos gusta de ella. En esta publicación, ella explicó con un extenso mensaje cómo es que se siente ahora, ya que anteriormente nos había platicado. Había sentido mucho dolor. Su mensaje comienza diciendo: "Hoy me siento especialmente feliz, especialmente agradecida. Mi cambio física y emocionalmente, hablando desde hace un par de días, ha sido maravilloso. Y a pesar de que a Andrea Legarreta todavía le quedan unos cuantos días de aislamiento obligatorio, es grato saber que ya se encuentra mucho mejor, por lo que tal vez podemos deducir, pronto la veremos nuevamente en el programa matutino". Y de repente, en este mensaje podemos leer lo que más nos interesaba saber. Andrea Legarreta continúa diciendo: "Dicen que pronto sentiré algunas secuelas de cansancio, pero nada con lo que no pueda. Ya estamos libres del malestar y agradecidos con Dios por cómo nos tocó vivirlo". En estos días, a través de diferentes enlaces al programa Hoy, Andrea Legarreta platicaba un poco cómo se sentía, además de que lo hizo a través de sus historias de Instagram, como por ejemplo el día en que ella llegó al hospital, donde vaya que nos alarmó al compartir imágenes que ella estaba adentro, completamente aislada de cualquier contacto humano. Ella misma se dio cuenta de que nos asustamos. Por supuesto que te causa impresión verla adentro de esta cápsula. Pero Andrea Legarreta nos tranquilizó diciendo que únicamente la estaban monitoreando. Mientras tanto, en este periodo de aislamiento para Andrea Legarreta, ella también nos ha podido demostrar que sigue muy enamorada de su esposo Eric Rubín. A través de una fotografía en su cuenta de Instagram, ella compartió una antigua fotografía del baúl de los recuerdos, con la que además de mostrarse muy agradecida por haber superado el padecimiento, también refrendó su amor por el ex Timbiriche. En esta imagen compartida por la presentadora de Hoy, aparece Eric Rubín con su característico look de la década de los 90, con esa larga melena rubia y muy rizada. En esta fotografía también aparece el cantante Alejandro Ibarra, quien luce un cabello más corto. ¿Estás viendo ahora mismo en la pantalla esta fotografía? Cuéntame en los comentarios. ¿Se ve diferencia entre la Andrea Legarreta de ese entonces y la de ahora? Esta fotografía fue tomada hace aproximadamente 30 años. Es más, yo ni siquiera había nacido. Eric Rubín sí se ve bien chamaquito, pero está igualito. Pero para mí, Andrea Legarreta está igualita. Nada más hay que cambiarle el característico cabello y ya. Lamentablemente en esta fotografía Eric Rubín no puso ningún comentario, mientras que Alex Ibarra lo único que comentó fue: "Te quiero, Andrea". Yo te recomiendo que te quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, porque en cuanto Andrea Legarreta regrese al programa Hoy, con mucho gusto te hago un nuevo video, ya que estoy segura comentará muchísimos nuevos detalles. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de Andrea Legarreta? ¿Te cae bien esta conductora? ¿Te gustó que a través de redes sociales nos haya contado diferentes detalles acerca de cómo vivió el aislamiento por tener esta enfermedad? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones.
para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. No olvides seguirnos también en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un fabulosísimo fin de semana. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.